días para todos, qué bueno que nos acompaña porque justo este es el último reporte del pronóstico, el tiempo que les presentamos al menos durante la jornada matutina, porque en próximos espacios pues actualizamos los datos, pero por lo pronto, antes de despedirme, les dejo el recorrido que hacemos como cada mañana sobre el país. Norte, centro y sur, destaca amplia posibilidad de precipitación en toda esta zona. Habrá algunos puntos en las que las temperaturas estén superando los 30 grados, en otros más las precipitaciones que aparecen a partir del horario vespertino, pero en común tiempo estable al menos durante las primeras horas de este día, incluso para la capital. Aquí en San José arrancamos la jornada con 19 grados en la temperatura, cielo parcialmente soleado. ¿Qué pasa para el horario de la tarde? Bueno, pues cambia por completo el panorama, incluimos más nubosidad, condiciones de cielo medio nublado, aumenta la posibilidad de precipitación que en algunos casos se va a presentar acompañado de descargas eléctricas, eso sí, de forma ocasional, más una temperatura que estará sumando 26 grados como total esperados para la tarde del día de hoy. Ya para la noche se reduce la temperatura y nos quedamos con 21 al final del día, baja incluso la posibilidad de precipitación al 40% y esas lluvias que van a permanecer se van a presentar de forma aislada. ¿Qué ocurre en los siguientes tres días? Bueno, pues ya es fin de semana y lo más importante es que cerramos el mes de junio. Para estas fechas esperamos condiciones de cielo mayormente nublado. En todos los casos iniciamos con temperaturas de 19 grados, es decir, estable y agradable mientras dura la mañana, porque después este porcentaje se eleva y favorece al desarrollo de precipitaciones. La temperatura al menos para viernes y domingo marcando 26 grados, pero le restamos algunos grados durante la tarde del sábado, llegando a los 24 grados como temperatura máxima, mientras que al comenzar el mes de julio esperamos incluso la misma situación, quizá baja un poquito la temperatura por la mañana a los 18 grados, pero va a ser el mismo ambiente estable al amanecer, por la tarde llegando a los 25 grados y todavía desarrollando precipitaciones a partir del horario vespertino. Por supuesto que si se espera algún cambio o si de forma inesperada se advierte algún cambio en los horarios en los que se puedan registrar las precipitaciones, desde luego que se lo estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales, a través de los espacios del telediario en televisión.